En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África, se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Esta es la historia de uno de aquellos hombres. Thank you.
No se separe de mí, señor conde. Agárrese a mi camisa. Sterf, katholieke hond. Señor don Diego a la Triste, en cumplimiento de la voluntad de mi padre, que descansa en tierra de herejes y a quien Dios tenga en su gloria, envío a vuestra merced a mi hermano Íñigo, a quien no tengo medios para mantener. Conoce las cuatro reglas y sabe leer y escribir, y es mozo bien mandado y despierto, aunque algo dado a la fantasía y muy testarudo. Como bien sabéis, mi padre quería que estudiara, que fuera bachiller, pero él quiere ser soldado. Rezo para que Dios y vuestra merced no se lo permitan. Ana Balboa, Oñate, Guipúzcoa. ¿Esa cuál es? La M. Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Creo que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor. En todo caso, será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio ducado la resma, y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros a precio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid.
Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Eso dicen. Perdón por la interrupción, señor de Quevedo, pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Madrid son vuestras. Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero y aún muerto es garitero. Pero ese que en negra tumba rodeado, si fuera mío, podría mejorarse. ¿No crees, Íñigo? Claro, don Francisco. En todo caso, ¿tan quebrantado anda Góngora que ya le hacen epitafios? No que yo sepa. Según mis noticias, don Luis de Góngora sigue gozando de buena salud. Tan buena que todavía escribe las mejores rimas de España. Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco. Y por tan poca cosa. Se acabó la diversión. La madre que parió al alguacil cornudo. O te callas, o te doy un puntazo que te meto otros pelos del culo para dentro. Diego, tengo un trabajo para ti. Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro. Sin riesgos, excepto los habituales, claro. A cambio hay una buena bolsa. A compartir. ¿A compartir? ¿Con quién? Síganme. Son dos caballeros extranjeros. Entrarán en Madrid a caballo solos la noche del viernes. El pago por vuestros servicios será de 60 escudos en doblones de A4 a repartir. ¿De acuerdo? A mí me place. Faltan 3 piezas de oro para cada uno. Esas las cobraréis cuando terminéis el trabajo a satisfacción. ¿A satisfacción de quién? Hijos míos, soy el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Los dos herejes deben morir. ¡Cuartel! ¡Cuartel! ¡Cuartel, con mi compañero! Esto no está nada claro. No son simples herejes. Ya los mataremos otro día. Ya nos veremos.
Diego, te has metido en un buen lío. Eso imagino. Dentro de unas horas se extenderá la noticia y todo Madrid estará patas arriba. Ahora al grano. ¿Quién te hizo el encargo? Gente. No me fastidies, Diego. ¿Qué gente? Eso quisiera saber yo, excelencia. No les vi la cara. ¿Y el que te acompañó en la emboscada? A ese tampoco le viste la cara. Su excelencia ya debería saber que yo siempre cazo solo. Diego, esto no es un interrogatorio de la Santa Inquisición. Bien. Tú verás. Es tu cuello el que está en juego, no el mío. Pero solo por curiosidad. ¿Tú sabes a quién has estado a punto de matar esta noche? No, señor conde. Le doy mi palabra. Te creo. Pero entonces, ¿por qué no los mataste? Tuve un presentimiento. Señor, esta noche han ocurrido sucesos de extrema gravedad. El príncipe de Gales y el marqués de Buckingham han entrado de incógnito en Madrid. Esperan a ser recibidos por su majestad. Estuvieron a punto de morir en una emboscada. He ordenado una investigación para conocer quiénes son los culpables. Señor, debido a esta inesperada visita, nos veremos obligados a tomar una decisión sobre el posible matrimonio entre vuestra hermana, la infanta María, y el príncipe de Gales. He convocado al Consejo de Estado y a la Junta de Teólogos para que os informen y os transmitan su opinión. ¿Qué te pasa, Íñigo? Parece que hayas visto un fantasma. No, no. Dicen que el príncipe inglés sufrió una emboscada. Vaya. ¿Y se sabe quién se la tendió? Dicen con los ladrones. Es que la gente tiene mucha imaginación. Por vino. Sois un bruto. Ayúdame a levantarme. Voy ahora a llegar a mi casa. Yo os llevaré. ¿Pesa mucho? No. No. ¿Cómo te llamas? Íñigo Balboa. Paje en casa del capitán Don Diego Latriste. Me gustan los soldados. Yo me llamo Angélica. ¿Te acordarás? Claro que me acordaré. Eso espero. Ya puedes bajarme. Espero que sepas lo que haces. Sé lo que hago, no os preocupéis. Despide a esos hombres. No quiero que mates todavía a ese capitán, Latriste o como se llame. Pero, señora... Tengo planes para Íñigo. Y necesito que ese capitán cuide de él hasta que llegue el momento. Entonces lo podrás matar. Bueno, y cuéntame qué tal está. Es una comedia, pero es un encargo de Olivares para la reina. Y aquí don Rafael será el encargado de llevarla a la escena. Es un honor. ¿Paga algo el valido?
trajo a cuenta de futuras Mercedes, como de costumbre. No, yo no sé nada de Mercedes. Hoy es ayer y mañana no ha llegado. Pero al presente son 500 reales, o al menos eso es lo que promete Olivares. Una comedia. Esa no es vuestra especialidad. ¿Cómo os atrevéis? No, el capitán tiene razón. Pero si el pobre Cervantes lo intentó, no veo por qué yo no voy a poder hacerlo. ¿O no? Don Francisco, mi esposa, la gran actriz María de Castro. Y el capitán... A la triste. Diego y yo ya nos conocemos. ¿Qué piensas? Yo mejor dejo de aficionarme a las mujeres casadas. Al menos que sea la mujer más deseada de España. Esta no la conocía. Hace mucho que no nos vemos. Casi 3 años. Te eché de menos. ¿No sería en Italia? Terminó mal. Se acabó casando con otro. Eso había oído. ¿Has cambiado, Diego? ¿Será que me hago viejo? ¿O será ese niño que ahora vive contigo? Ya sabes que me gusta enterarme de todo. Es el hijo de un camarada que murió en Flandes. Le prometí que lo cuidaría. ¿Y? Me da miedo hacerlo mal, María. Todo ocurre cuando eres un niño. Lo harás bien. Eres un buen hombre. No estaría yo tan seguro. Eso es que tratas a poca gente. María, ya es tiempo. Vete preparando. Sigue, no te preocupes. Es un hombre razonable. Le doy a ganar mucho dinero. ¿Y te compensa? Soy una mujer práctica. Tengo que pensar en mi futuro. Al diablo el futuro. En el futuro todos muertos. Diego la Triste, daos preso en nombre de la Santa Inquisición. Quitadle las armas. Si oculta alguna otra. Limpio. Está limpio. Arrodillaos. Fiat voluntas tuas y cutin celos de interra. Hijo mío, sois un traidor y un irresponsable. Con vuestros inoportunos escogidos.
escrúpulos, habéis favorecido a los enemigos de Dios y de España. Todo esto lo purgaréis, os lo prometo, con las peores penas del infierno. Pero antes lo pagaréis aquí, en la tierra, con vuestra carne mortal. Habéis visto demasiado. Habéis oído demasiado. Habéis errado demasiado. Vuestra existencia, capitán, ya no vale nada. Sois un cadáver que por algún extraño azar todavía se mantiene en pie. Podéis iros. Libre. Es una manera de hablar. La ira de Dios sabrá dónde encontraros. Guardate questa porcheria. Non servirà para nada. Non vengo a mataros. E sto qui para che nos maten otros. Por cierto, non sabía che os diera miedo a las ovejas. Solo quando vienen sin pastor. Figlia rusa. Tomad, por si acaso. Extraños pastores. No más extraños que vos. Me apena vuestra actitud, aunque malate mía. Los españoles sois tan vanidosos y tan toscos. Os manca fineza. Quizá por eso domináis el mundo. De momento. Nos volveremos a ver. Eso espero. Me caes bien, capitán. Por eso estoy deseando tanto pelear con vos. Cuando gustéis, señor. Malatesta. Gualterio Malatesta de Palermo. Si sois tan amable. Ah, se me olvidaba. Un recuerdo. Para que me tengáis siempre en vuestros pensamientos. Decidme. La idea fue de Fray Emilio Bocanegra. El reclutamiento y el pago a los asesinos corrió a cargo de un secretario del rey. Ya. Ya. ¿Algo más? Uno de ellos era un veterano de Flandes, un protegido del conde de... Podéis retiraros. Ahora estaremos unidos para siempre. Ya nunca podrás librarte de mí.
Vendría por vos. Es algún día muerto. Íñigo. Tienes que tener cuidado. La belleza de la mujer siempre termina en la tiranía para el hombre. Es ley de vida. No os conozco. Ya me conocerás. Quiero que me hagas un favor. Cuida del capitán. Lo necesito vivo. Debería acabar contigo ahora, que aún eres un chiquillo. ¿Qué te parece? Se lo he comprado a un pintor sevillano que trabaja para el rey. Dicen que solo sabe pintar cabezas. Pero yo intuyo que tiene buena mano. Bueno. Vamos a lo nuestro. Alguien de importancia quiere verte. ¿Es grave? Puede serlo. Bueno. Otras veces lo habré tenido peor. No. Peor no lo has tenido nunca. De quien te quiere ver no se salva nadie dando estocadas. Es el conde de Olivares. Espero que seas más franco con él que conmigo. Lo intentaré. Lo harás. Esas aguas eran frías de castigo, Excelencia. Ya. Pero tú no temblabas. Temblaba por dentro, como todos. Yo no soy como todos. Yo soy un grande de España. En el combate todos somos iguales. Te equivocas, la triste. Ni siquiera en el combate somos todos iguales. Dios no lo quiso. Tú deberías saberlo. Para ver a Olivares será mejor que te compres unas botas nuevas. Bueno. Ya he gastado demasiado tiempo contigo. Tengo muchas cosas que hacer. No te olvides de las botas. Si no tienes dinero, pídeselo a mi mayordomo. Gracias. De capitán es un apodo, supongo. Sí, Excelencia. Veo que habéis servido en Nápoles y Flandes. Y contra los turcos en Levante y Berbería. Una larga vida de soldado. Desde los 13 años, Excelencia. ¿Es cierto eso que cuentan que hace unos días salvasteis la vida a cierto viajero inglés cuando un camarada vuestro estaba a punto de matarlo? Disculpe, Vuestra Excelencia, pero no recuerdo. Pues os conviene hacer memoria. ¿Sobre qué nos encargó el trabajo, por ejemplo? Me temo que es imposible. Tengo una memoria infame. Ya veo. Llamad a don Luis de Alcázar. Parece ser, don Luis, que hace unos días hubo una conspiración para dar una lección a dos viajeros ingleses.
Como secretario de su majestad y hombre ducho en las covachuelas de la corte, quizá hayáis oído algo. Temo no ser muy útil a vuestra grandeza. Debéis serlo. Quizá la iglesia. La iglesia es muy amplia. ¿Os referís a Fray Emilio Bocanegra, por ejemplo? Excelencia, yo creo que... Tenéis razón, don Luis. Su paternidad es un santo varón, como todos sabemos. Decidme una cosa. ¿La razón de que os presentéis con esas botas es falta de dinero o altivez de soldado? Ambas cosas, excelencia. Ya veis, don Luis. El señor Alatriste es pobre y altivo. Pero a lo que parece, valiente, discreto y de fiar. Sería una lástima que le ocurriera cualquier desgracia. Sería muy penoso para mí. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Por supuesto, excelencia. Pero con el tipo de vida que le imagino, este señor va triste, o como se llame, se expone a tener malos encuentros. Nadie podría hacerse responsable de ello. Claro, don Luis. Así que para evitaros inconvenientes, he decidido que a partir de mañana sirváis a vuestro rey, que es el mío, en las Indias. Allí se necesitan hombres como vos. Ya podéis regresar a vuestros asuntos y empezar a preparar el viaje. En cuanto a vos, vuestro antiguo general don Ambrosio Spínola está dispuesto a seguir ganando batallas para nosotros en Flandes. Sería muy considerado que os hicierais matar allí y no aquí. Lo tendré en cuenta, excelencia. Venid conmigo. Desde hace 4 años estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza. Flandes me quita el sueño. Pero nunca he estado allí. Es el fin del mundo, excelencia. Cuando Dios, nuestro Señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje. Que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña. Poblada por gente extraña que nos teme y nos odia. Y que jamás nos dará tregua. Más que el sueño, excelencia. Flandes es el infierno. Sin Flandes no hay nada, capitán. Necesitamos ese infierno. Los huevos con sus minas. ¿Has encontrado huevos? Sí. ¿Cuántos? 2.
eres torpe. He oído que has recibido una carta de las Indias. Sí. ¿Y quién te ha escrito? Si puede saberse. Angélica Valquezar. Valquezar. Ese apellido nos trae mala suerte. Casi lo tengo. ¿Lo tienes o no lo tienes, cojones? Ahora no. Pero de vez en cuando se asoma. Y la próxima vez lo abrió. Mierda. Por tu vez, asómate a ver si lo veo. ¡Volante! ¡Voy con el tubo! ¡Mataste! Un cabrón menos. ¡Otro holandés! ¡Que muere en pecado mortal! Como tú, cuando te maten. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah? A mí no me engañas, por mucho que te presione. Que todos los portugueses sois iguales, medio judíos. ¡Tú te quieres morir hoy! ¡Tú te quieres morir hoy! ¿Ah? ¡Capitán! Traigo órdenes. Tal vez alguno de estos señores soldados tenga algo que decir al respecto. Nadie tiene nada que decir. Yo sí. Yo tengo tres cosas que decirle al capitán Bragado. La primera es que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turcos, holandeses o la puta que los parió. ¿Y cuáles son las otras dos? La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. ¡Y vestimos con harapo! Ya ves. ¿En cuanto a la tercera? La tercera y principal, señor capitán. No te muevas. La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace 5 meses. ¡5 meses! Nadie ha cobrado su paga. Ni vuestras mercedes, ni yo tampoco. Ni nuestro maestre de campo, ni el general Spínola. Además, creí habérmelas con españoles y no con tudescos. Solo los de las demás naciones reclaman su paga antes del combate. ¿Cuáles son las órdenes? A vuestras mercedes les toca bajar a las caponeras.
Kijk waar we zijn. Breda se ha rendido. Breda se ha rendido. Ay, Dios. No habrá ningún problema. Excelencia. Excelencia. Soy Íñigo Balboa. Me habéis mandado a llamar. Para el capitán era triste. Urgente. Thank you.
Peter, mira quién está ahí. ¿Qué hacía en Madrid? Os traigo una carta de Palacio. ¿Trabajo? Supongo. Bueno, si lo necesita ya sabe dónde debo. ¿No la vais a abrir? ¿Para qué? Siempre nos quieren para lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Peor. Tienes buen aspecto. ¿Cómo te van las cosas en la corte? No puedo quejarme. ¿Qué tal el viaje? Movido. Nos topamos con una flotilla de holandeses. Y bueno, ya sabes que no me gusta mucho pelear en el agua. Lo sé. Cuéntame, ¿qué ha ocurrido en Madrid en mi ausencia? Va a haber guerra con Francia. Eso dicen. Ah, don Francisco. Se ha casado con una viuda. Yes. Y Velázquez por fin ha terminado la rendición de Breda. ¿Lo has visto? Ha cambiado las banderas por picas. Y, bueno, ha suavizado un poquito las actitudes. Pero es un gran cuadro. Os gustará. Seguro. Nada más. Angélica Alquézar. Ha vuelto a España. Habrá que matar, y mucho. Solo tengo dos manos. Cuatro. Eso ya lo veremos. ¿Por qué? He dicho que ya lo veremos. ¿Y cuál es el trabajo? Yo solo hago de intermediario. Los detalles los dará Guadalmedina. Pero no será oro lo que falte. El encargo es del privado, pero el impulso es soberano. ¿Cuánto honor? Con tan altos personajes de por medio, imagino que el problema es que alguien ha robado más de la cuenta. Lleváis demasiado tiempo fuera, capitán. Aquí siempre hay alguien que roba más de la cuenta. Sí. Bueno, nos veremos luego. Claro. El barco se llama Virgen de Regla y trae en sus bodegas 2.000 barras de oro sin declarar. En aduanas no tiene nada que decir. Te veo algo ingenuo esta noche, Diego. El soborno mantiene las bocas cerradas y las voluntades abiertas. Eso incluye a altos personajes de la corte. Bien, la maniobra consiste en que antes de descargar oficialmente en Sevilla, el Virgen de Regla fondeará en algún lugar de la costa y traspasará su carga a una orca flamenca, el Niklas Bergen. Entonces supongo que para que el oro vuelva a manos del rey nuestro señor, habrá que asaltar el barco flamenco. ¿Me equivoco? Si algo me gusta de ti, Diego, es que no hay que explicarte las cosas dos veces. Y una vez que el oro haya sido devuelto al rey, ¿a dónde irá? No te entiendo. Pregunto, Excelencia, si el oro irá para las obras del Palacio del Buen Retiro o a pagar la soldada de los que mueren en Flandes o van a morir en Francia. Bebes demasiado, la triste. Las palabras poco cuestan. ¿Qué le has dicho por mi vida? ¿Cómo, Teodoro, requiebran los hombres a las mujeres? Como quien ama y quien ruega, vistiendo con mil mentiras una verdad, y es apenas. Sí,
Sí, pero ¿con qué palabras? Extrañamente me aprieta, vuesa señoría. Esos ojos, le dije, esas niñas bellas son luz con que ven los míos y los corales y perlas de esa boca celestial. Celestial. Cosas como estas son la cartilla, señora, de quien ama y quien desea. Mal gusto tienes, Teodoro. No te espantes de que pierdas hoy el crédito conmigo. Porque sé yo que en Marcela hay más defectos que gracias, como la miro más cerca. Sin esto, porque no es limpia, no tengo pocas pendencias con ella. Pero no quiero desenamorarte de ella, que bien pudiera decirte cosa. Pero aquí se quedan sus gracias o sus desgracias. Que yo quiero que la quieras y que os caséis en buen hora. Mas pues de amador te precias. Dame consejo, Teodoro, ansia Marcela poseas. Para aquella amiga mía, que a días que no sosiega de amores de un hombre humilde. Porque sin quererle piensa, ofende su autoridad. Y si de quererle deja, pierde el juicio de celos. Que el hombre que no sospecha tanto amor anda cobarde. Aunque es discreto con ella. Hola, rapaz. Has crecido y eres un hombre. Os creía muerto. Quizá lo esté. No me extrañaría. Nos volveremos a ver, supongo. No lo dudéis. Así podremos salir de dudas sobre si estáis vivo o muerto. Queda el peligro de presumir que lo entienda. ¿No será mejor matarle? De Marco Aurelio se cuenta que dio a su mujer Faustina para quitarle la pena sangre de un escribidor. Pero esta romana... Ha pasado mucho tiempo. Mucho. ¿A qué os habéis dedicado estos años? A matar herejes y a escribir versos. ¿Y esos versos son dignos de leerse? No, no creo. Pero era el único modo que tenía de imaginaros. Veo que seguís sabiendo hablar a las mujeres. Pensé que nunca volvería a veros. Dicen que seguís con ese capitán. Por supuesto. Íñigo, tengo planes para ti. El problema es que yo también tengo planes para ti. Teodoro, tú te partes. Yo te adoro. Por tus crueldades me voy. Soy quien sabes qué de hacer. ¿Lloras? No, que me ha caído algo en los ojos. ¿Si ha sido amor? Sí, debe de ser. Pero mucho antes cayó y ahora salir querría. Yo me voy, señora mía, yo me voy. El alma no. Sin ella tengo de ir. No hago al serviros falta, porque hermosura tan alta con alma se ha de servir. ¿Qué me mandáis? Porque yo soy vuestro. ¡Qué triste día! Yo me voy, señora mía, yo me voy. El alma no. ¿Lloras? No, que me ha caído algo, como a ti en los ojos. Deben de ser mis enojos. Eso debe de haber sido. Mil niñerías te he dado que en un baúl hallarás. Perdona, no pude más. Si le abrieres... Ten cuidado de decir como a despojos de Vitoria tan tirana. A que estos puso Diana con lágrimas en sus ojos. ¿Te gustó la función? Estuviste maravillosa. ¿Has visto lo que me ha mandado el rey? Algo querrá. No hables así de tu rey. Sí. Es mi rey. Pero hay reyes y reyes. Y este podría dedicarse a gobernar.
Un día te van a matar, mi amor. Puede ser. Mi marido se está muriendo. Lo siento. Pobre. El problema es que cuando se muera me tendré que casar con alguien. Ya sabes que no puedo vivir sola. Y he pensado que como tú fuiste el primer hombre que conocí... María, soy pobre como las ratas. Yo pondría el dinero y tú todo lo demás. ¿Y tus enamorados? Diego, soy actriz y empiezo a tener unos años. España está llena de jovencitas que me quieren quitar el puesto. Necesito amigos que me protejan. Si nos casáramos, al primero que se te acercara, fuera quien fuera, lo mataría. Yo terminaría en la horca y tú otra vez viuda. No seas anticuada. Además, ¿a ti qué te importa? Tú no estás enamorada de mí. Sabes. Sentencia y mañana de la prisión en que está se ha sacado en una mula y llevado a la plaza de San Francisco, donde para su efecto estará hecho un cadalso y en él reciba justicia de soga hasta que muera naturalmente. Esta es la justicia que manda hacer el Rey nuestro Señor. ¿Necesitas algo? Te consejo. Necesito hombres para un trabajo. Hombres valientes y discretos. Todos los que me acompañan aquí lo son. Puedes fiarte de ellos. El problema es que la mayoría está aquí dentro cumpliendo condena. Puedo sacarlos a todos. Menos a ti. Lo siento. Lástima. Bueno, morir es un trámite. Thank you.
tienes que hacer. Te veré en la playa. Es un favor. ¿Por qué? Estoy buscando por la Inquisición. Vendieron a mi padre, vendieron a mi hermano. La tortura, yo no puedo. Contra ti no tiene nada. Fuiste soldado, eres inocente. Luis Pereira, estás preso en nombre del Santo Tribunal de la Inquisición. Se ha cumplido la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Nada. Llegáis tarde. Un asunto me retuvo. ¿Un asunto de sangre? ¿De qué queríais hablarme? Os noto apresurado. Quizá os incomoda mi compañía. No, no es eso. Es que tengo negocios que atender. Quiero que sepáis que tenéis unos amigos muy incómodos. Amigos que son enemigos de los míos. El capitán Ala Triste. Es asunto mío. Solo mío. Quedaos conmigo. No puedo. Íñigo, no podéis ir a esa cita. ¿Ah, no? Y decidme por qué no puedo ir. Porque no puedo casarme con un muerto. Este grupo irá primero y atacará por la popa. ¿Y octavo? ¿Quiénes son? Sebastián a proa y yo a popa. Me parece bien. Me alegro. No se harán prisioneros. Ni habrá botines personales. Y nadie, absolutamente nadie, bajará a la bodega. Suerte.
Lo siento. Diego, somos idiotas. Virgen Santa. Ser. ¿Y tú? No. Lástima. Sí. Todos amamos una vez, o varias. Y un día deja de ocurrir. Eso es todo. Así de fácil. Ha sido difícil. Mira, Íñigo. Ella es fiel a los suyos. Y yo a los míos. ¿Ah, sí? Cuéntame. Angélica Alquézar es asunto mío. Bueno. Siéntate. No se lo permitirán, aunque ella quiera. Tiene sus obligaciones. ¿Qué quieres decir con eso, capitán? Que yo también tengo mis obligaciones, ¿es eso? Dios, hay unas reglas. ¿Qué reglas? ¿Eh? Las de un capitán que no es capitán. O las de un soldado que se convirtió en matarife por cuenta ajena, que incluso mata a sus amigos. Supongo que nos veremos en Madrid. Vaya. Pero si es el capitán a la triste. Cumplís por lo que... veo con la caridad de visitar a los enfermos. Soy un buen católico. ¿Venís a matarme? ¿O esperáis que antes os derrote por menores de vuestros últimos negocios? No necesito que me contéis nada.
Sé muy bien quién estaba detrás de todo el asunto. Entonces, vamos allá. Agradecería que intentaseis agarrar esa pistola a vuestra espada. Ni hablar. De veras no podéis moveros de esa cama. Vamos, capitán. Parecéis una monja clarisa. No vengáis ahora con apuros de conciencia. Tienes razón. Rezad vuestras oraciones. No acostumbro a perder el tiempo con tonterías. Vamos. Que vuestra merced tenga un buen día. A su majestad le place que tengáis esta cadena. No me tendréis así todo el día. Vestida de hombre. Ya sabéis que está prohibido. ¿No queréis que salga por la noche vestida con basquiña y guardia infanta? ¿Todavía me guardáis rencor? Pensad que quizá os salve la vida. Traiciona a los míos. Yo también perdí. Estamos en paz. No es lo mismo, Angélica. Pero supongo que no me habréis hecho llamar solo para regañarme. El otro día dijisteis... Sé lo que dije y lo mantengo. Pero comentéis conmigo que no va a resultar fácil. Lo sé. Imagino que sabéis que soy azafata de la reina y que ya me tiene afecto. ¿A dónde queréis llegar? Hay una vacante en la Guardia Real. Una vacante para alférez. Será alférez de la Guardia cuando toque. Y ahora no toca. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca ser libres, Angélica. Vos de vuestras obligaciones y yo de las mías. Y existe un lugar donde podremos serlo. Por la mañana parte un galeón para Nápoles. Y admite pasajeros. No hagáis eso. Pensar. Como os decía, he hablado con la reina y la plaza es vuestra. En 2 o 3 años podríais llegar al capitán. Nunca más tendremos que escondernos de nadie, Angélica.
Nápoles. Sí. Juntos. Íñigo, tenéis que aceptar esa plaza para Alférez. No. Entonces no hay nada más que hablar. Quiero que sepáis que a partir de este momento habéis muerto para mí. Sobre todo en el alma. Mirad en lo que nos hemos convertido, capitán. En un país de mendigos. Nosotros, que éramos el ombligo del mundo. Maldigo la hora en que puse mi pluma al servicio de ese Olivares a quien Dios confunda. Ese tirano descendiente de judíos y protector de marranos que esquilman a España. Calmaos, don Francisco. ¿Cómo queréis que me calme? ¿No habéis oído las noticias que llegan de la guerra de Francia? Mientras que el cardenal Richelieu alienta a su soberano para que se ponga al frente de sus ejércitos, el déspota tiene al nuestro secuestrado en palacio, convertido en un rey de ceremonia. Y mientras él a robar a los pobres y a humillar a la nobleza. No jodáis, don Francisco. Nuestros tercios no necesitan que los dirija el rey, sino dinero. Ese dinero que la nobleza que vos decís humillada se gasta a diario en fiestas y cacerías. Y en cuanto a los pobres, ¿qué queréis que os diga? Ser pobre en España siempre ha salido y saldrá muy caro. Corrió en el conde duque o María Santísima. ¿Ahora sois partidario de Olivares? Vamos, don Francisco. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. ¿Nos parece? Sí, es verdad. Disculpad, capitán. Sabéis que no pensaba lo que decía. Sí, lo sé. El suelo está peligroso. Agarraos a mi brazo. ¿Sabéis algo de Íñigo? Sí. Pero lo que sé no os va a gustar. Es una pieza muy valiosa. Puro oro de Indias. No la ha robado. Podéis estar tranquila. Os creo, pero aún así... No quiero que me la compréis. Quiero cambiarla por un collar. Con lo que vale esta cadena, podríais cambiarla por varios collares. Ya. Pero el caso es que solo necesito uno. Perderéis en el trueque. Eso es cosa mía. Un collar para una dama. Eso es. La dama en cuestión debe de ser realmente hermosa. ¿Me equivoco? Acertáis. Mejor. Eso siempre facilita las cosas.
lo mejor abuso de vuestra confianza, pero estaría equivocada si pensara que con este obsequio vuestra merced está pensando en, digamos, un futuro con esa dama tan hermosa. No. No lo estaríais. Entonces, solo puede ser este. Buenos días, Diego. ¿Podemos hablar? Podemos. Me han encargado que te haga una advertencia. Aquí estoy. Tienes que cambiar de montura, Diego. La plaza está ocupada. ¿Por quién? No puedo decírtelo. ¿Quién? ¡No! ¡He preguntado por quién! ¡No puedo decírtelo, Diego! Ruego a vuestra merced que no pase adelante. ¿Quién lo dice? Uno que puede. No quiero reñir con vuestra excelencia. Dejadme pasar. Ella ni quiere ni puede verte. Eso quiero comprobarlo yo. ¿Eres tan tonto que vas a arruinar tu vida por una comedianta? Quien sea ella es lo de menos. Antes tendrías que matarme. Si nos apartáis, lo haré. Alba, Varela, Sesa y don Fadrique se le ponen. Hasta Guadalmedina se ha apartado de él. Ha llegado su hora. Olivares tiene los días contados. Debéis apartaros de esas conspiraciones de la corte. Donad 100.000 ducados para la guerra con Francia. Eso satisfará al rey y aplacará al tirano, que a buen seguro ya habrá oído de vuestras andanzas. Por ahora es mejor ser prudentes. El conde duque puede aplastarnos sin que nadie mueva un dedo a nuestra ayuda. Ni siquiera la reina. Vos no sois un grande de España. Pero tú lo serás pronto. Y también tus hijos. Y los hijos de tus hijos. La reina quiere que te cases con el conde de Guadalmedina. Íñigo, hay un suceso grave del que debo daros noticia. La reina, nuestra señora y mi tío quieren casarme con el conde de Guadalmedina. Pero mi corazón es solo vuestro. Si aún queréis que escapemos a Nápoles, os espero esta noche en mi casa. Mi criado os guiará. Es ocioso deciros que, pese a cuanto dije, no habéis muerto para mí. Íñigo, tengo miedo. Si no nos vamos ahora, todos serán desgracias. Nos iremos a un lugar donde nunca podrán encontrarnos.
seremos nada. No seremos nadie. Solo es tú y yo. Viviremos en pecado. No hay pecado, Angélica. Nunca lo ha habido. El pecado son ellos. Solo es una mujer, capitán. No lo hago por ella. Lo hago por mí. El rey es el rey. El rey es un cabrón. Deberíais marcharos de Madrid. Los reyes son vengativos, yo lo sé bien. Y en cuanto a Guadalmedina, es un grande de España. Ya habéis cruzado espada con él. Ya sabéis lo orgulloso que es. Mañana iré a presentarle mis excusas. Espero que las acepte. Y aunque las acepte, deberíais marcharos de Madrid. Os también. Corren rumores, don Francisco. Sí, es verdad. Últimamente he escrito algunas cosas que podrían traerme complicaciones, ya lo sé, pero estoy acostumbrado. Además, ya estoy demasiado viejo para esconderme y menos de sí. Buena suerte, capitán. Y a vos. Diego, tú sabes que soy hombre de pocas palabras. Sí. Me voy al pueblo. Con el dinero que he ahorrado voy a comprarme unas tierras y a buscar a una mujer. Si quieres te vienes conmigo. Has dicho mucho. Católica, sacra y real majestad. Que Dios en la tierra os hizo deidad. Un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde os invoca y os habla postrado. Diré lo que es justo y le pido al cielo que así me suceda cual fuere mi celo. Ministro tenéis de sangre y valor que solo pretende que reinéis, señor. He allá, Felipe IV, que en el mundo eres famoso. Abre el pecho generoso, danos de tu sangre un parto. De quien nunca se vio harto del pan que le quita al pobre, de quien ha bajado el cobre, de quien tu reino ha vendido y venderá al mismo Dios. Líbranos. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. 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 Pero tú serás grande de España. Y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Yo,
noche se han llevado preso a don Francisco. A la cárcel de San Marcos. Se acabó. Tendríamos que habernos quedado el oro del galeón. Quizá. Supongo que vuestras mercedes estarán familiarizados con las leyes del juego. Entonces no hará falta explicar que el impago de deudas se castiga con pena de vida. Bien. Pues esta es la situación. El señor Balboa debe 200 ducados y dice que no puede pagar. También dice que no le importa que le matemos. Sin embargo, he oído que a vuestra merced sí le importaría que perdiera la vida. Me importaría. Pues entonces todos saldremos ganando. El señor Balboa, aún a su pesar, conservará su vida. Y nosotros recuperaremos nuestro dinero. Siempre y cuando, claro está, vuestra merced se haga cargo de la deuda. ¿Es eso posible? Es posible. No somos expertos en joyas. Solo admitimos dinero. ¿Cómo este? Sebastián. ¿Qué? Diego, te debo una explicación. Te espero en el claustro de las Minillas a media tarde. ¡Date preso, Diego! ¡Date preso o te mato! Una cosa, Martín. ¿A quién le conseguirá tu viuda ahora la vara de alguacil? ¿Eh? Ah. Cornudo, cabrón. ¿Cuánto me place veros pelear, capitán? Tiempo sin veros. Os he echado de menos. Sí, sí. Y a la puta que os parió. Ah!
Sic transit, gloria mundi. Se acabó el placer. Diego. ¿Estás vivo? Sí. A tosas, hijo puta. A te sangrarás. No lo pensabas, ¿verdad? ¿Qué? Lo que dijiste. Que soy un cornudo. Fácil. Ya me conoces. Siempre me pasa lo mismo. Joder. Me muero. Martín. ¿Has parado a pensar que siempre terminamos matándonos entre nosotros? Diego, me obligaron a hacerlo. Me obligaron a hacerlo. Estaba esperando, rapaz. Vamos. Espera un momento. Si sois tan amable. ¿Volverás a cenar? No lo sé.
Sabes que después no hay nada, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Como podéis imaginaros, don Luis, mis servicios a su majestad no me han salido gratis. Excelencia, de todos he sabido los desvelos de vuestra grandeza. Por conservar la reputación de nuestra monarquía y defender a la verdadera religión. Por ello he decidido que la dote de mi sobrina esté a la altura de vuestra generosidad. Como puede comprobar, vuestra excelencia, he incluido las minas de plata de Tasco y las tierras de labor en la corona de Aragón. Excelencia, respecto a ese capitán a la triste. Excelencia. No. No quiero que muera. Si me permitís, Excelencia, tengo una idea. Diéronle muerte y cárcel a las Españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Lloraron sus envidias una a una. Con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas. Y su epitafio la sangrienta luna. Y su epitafio la sangrienta luna. Dicen que la cárcel de San Marcos es la más fría de España. Sí, eso dicen. ¿Os acordáis de mí? Sí. El señor Malatesta me dijo que si moría antes que vuestras mercedes os entregara esto. También me dijo que podíais quedaros conmigo si era ese vuestro deseo. Gracias. No hace falta. Como gustéis. Ha sido agradable volver a ver a vuestras mercedes. Y a vos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación.
haberme casado contigo. ¿Qué ocurre? Le llamamos preso en nombre del rey. ¿Y qué se le acusa? De espiar al servicio de Francia. Podéis pasar. Su excelencia está en Italia. Vengo a ver a la condesa. ¿Qué hacéis aquí? Vengo a pediros un favor. Necesito que le deis esta carta al conde duque de Olivares. He intentado llevársela yo, pero me impiden la entrada en palacio. Es por Íñigo. Lleva un año en galeras. Gracias, Excelencia. No me llaméis Excelencia. Lo odio. Íñigo siempre me llamaba Angélica. No llores. Excelencia, no llores. Íñigo es fuerte. Resistirá. El honor y la reputación de España se han perdido, capitán. Dios nuestro Señor nos ha abandonado. Excelencia, no sé. No hay otra explicación. Todos son desgracias. Casale tendría que haber sido tomado. Turín salvado, a raso corrido. Los catalanes y los portugueses nunca tendrían que haberse rebelado contra su rey. Este es el año más infortunado que jamás haya experimentado la monarquía. Excelencia, la carta que le hice. Sí. La carta. La carta. La he leído. Las pruebas son concluyentes. ¿Eh? Ese joven es un espía de Francia. Excelencia. Pero no todo está perdido. Richelieu está enfermo. Los holandeses quieren la paz. Si las tropas del cardenal Infante... Excelencia, es el huérfano de uno de vuestros soldados. Yo lo he criado... He dicho todo lo que tenía que decir, capitán. Podéis retiraros. Carta al cardenal Infante. Excelencia. Señor, las cartas de Flandes... ¡Excelencia! Miradme a la cara.
Íñigo Balboa, el rey te ha perdonado. Thank you.
escribes. No, ya no. Se olvida. No se olvida, ¿no? No. ¡Soldado! Señor. Vos sois... La triste excelencia. Ya recuerdo. Nos di una ventaja de 8 escudos... por salvar a un sargento mayor en Norlinga. Me los rebajaron a 4, excelencia. Vaya. Mala suerte, soldado. Suerte, excelencia. Bragado. Tío, si yo no puedo, sigue tú. Señores. Duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Dile al señor Duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Diego. Hasta aquí hemos llegado. Cuenta lo que fuimos. Thank you.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego la Triste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, mal vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros, que no tenían la destreza o los arrestos para salvar.